Pues aquí la idea es, pues, robot flow, ya como corriente, porque paga. Stop dreaming, because what we do today will define tomorrow. Ladies and gentlemen, please welcome SolidWorks Chief Executive Officer, 3D Experience Works, Dassault System, Don Paolo Bassi. To be human is to dream. But to be human is also to work very hard to make dreams come true. This is what we do. How our things improve human life and human experience. Very important question to answer. John Paolo said, to people, to make things more affordable for more people, more sustainable. How can we safeguard our most precious resource? ¿Cómo podemos crear un mundo energéticamente positivo? It's a platform that gives you access to a catalog of applications or apps, like the kids say these days. Hey,
collaborative design, delivering market and competitive intelligence to prototyping and validation. Therapeutics design and development, accelerating drug design with unified predictive science. Device design and development, leveraging 3D design, collaborative engineering, and simulation. Manufacturing excellence, reimagining engineering operations and commercialization. And enterprise operational excellence, featuring the 3D experience as a platform to expedite product innovation and manage regulatory and quality activities, providing a true 360-degree view of the product. We are taking a seemingly simple mission and bringing together unlikely communities and builders. We're raising awareness for rare diseases, and my favorite part is we are giving children the experience to have epic inclusion. And it's developed into actually having a sponsorship from the 3D Experience Lab. So now, when a volunteer signs up to build a magic wheelchair with us, not only do they receive the support and the program guides that we give them, but they have access to the 3D Experience platform and all of the tools that go along with it, which is just an incredible way to thank our volunteer builders. Recreational outdoor it's adventure amazing. Machine. It's amazing. Yeah, right. Look at this. Wow. I would love to have better simulation, better manufacturing, collaboration, governance, and management. So here we have the engine head, and we need to smooth edges there as well. Look, the selection is again powered by machine learning, but learning this time was not complete. Learning suggests only the bottom part of the edges. But you know what? Learning is meant to learn. So you click another edge, the machine is putting in the database a new configuration, and the next time it will save you time without any further instruction. Yo ahora voy a recoger las cosas para el evento del CSW, que va a haber regalitos, se supone. A ver qué tal. Ok, los regalitos de este año fueron unos audífonos Kicker, una playera de experto que la voy a usar prácticamente siempre, y una super taza de experto, la cual, a menos que seas experto, no la puedes usar. Bueno, no es para tan. Bueno, sí es para. Pues más o menos sí. O sea, sí, creo que ya había mencionado que acá los de SolidWorks hacen todo esto así como que muy elitista. Entonces, si no eres experto, luego sí como que no tienes, pierdes ciertos privilegios, ¿eh? O bueno, no que los pierdas, más bien que hay cosas que las hacen así nomás para expertos. Y por ejemplo, el evento en la noche que voy a estar ahí transmitiendo, pues tienes que llevar lo que es tu pulserita, si no, no te dejan entrar. Y así. ¿Qué onda, chavos? Estoy con Gianpaolo Bassi, director ejecutivo de SolidWorks, y pues con un mensajito nada más. Okay, I don't know what language you're speaking. I cannot speak the same language. I'm sorry. So we are here with 6,000 people to see how dream can become reality. So basically, how can you go from an idea just with the force of the imagination and the power of the tools that we develop, we at SolidWorks develop, and it turns dreams into reality. And the fundamental part is what kind of reality do we want to affect? And the answer is the human reality. We want technology to improve human lives for all of us. So we are here in 6,000, included, to dream, to think together, to see a better future coming up, and to find what are the tools that can bring us faster and better. Thank you. Bye-bye. We love you. Thank you, Gianpaolo. Thank you. Entonces, como escucharon, chavos, pues hay que construir un mejor futuro para todos. De eso se trata esto. Pues un rendercillo así casual, nomás con 36 hilos. En un ratillo. Bueno, ahorita se oye mucho relajo. Es la cena de experts acá en este bar. No sé qué rollo, pero pues bueno, vamos entrando a ver de qué se trata esto. Ok, pues ahora vamos a ver cómo está el asunto.
Personalmente, lo que no me gusta de estos eventos es que la mayoría de los experts son hombres y en general los hombres pues no son como que... No ponen tanto ambiente, como que para que haya más ambiente así en una fiesta yo siento que faltan así que haya mitad, mitad. Y acá pues no, son 90%+ hombres y tanto por ciento mujeres. Lo bueno que pues bueno, hay maquinitas. Pues bueno, a ver, a lo mejor esta sí va a ser un poco más interesante que las anteriores, que las otras están medio aburridonas. Ya les contaré más tarde. Bueno, y así es como se ve la parte de arriba. Vamos viendo por acá. Pues igual, maquinitas, Pac-Man. Pues bueno, algo así. Y vamos a asomarnos para abajo. Y pues bueno, así el evento. Hasta aquí mi reporte. Pues bueno, ya se acabó la noche. Pues estuvo bien el evento. Pues la verdad, pues sí estuvo entretenido. Pues el poder tener ahí los juegos. Yo me quedé jugando un rato al Killer Instinct, aunque nomás no pude ganar. Ya la verdad, ya estoy bien oxidado en eso. Pero bueno, ni modo. A veces se gana. A veces se pierde. Mencionaba que los eventos de años pasados, al menos los dos años pasados, estuvieron medio aburridos porque la mayoría de los que tienen la certificación de expertos son hombres. Y aquellos eventos nomás ponían así como un DJ o algo así y pues sí había una que otra cosa que hacer, pero no tanto. Y yo siento que pues para que una fiesta esté como que con más ambiente, pues debería haber pues como mitad hombres, mitad mujeres, porque pues quieren que no, pues como que las mujeres hacen más relajo. Y la mayoría de los hombres, pues cuando hay mujeres también, pues como que hacen más relajo y todo. Pero pues habiendo así como que puros hombres y dos que tres mujeres por ahí perdidas, pues estaba medio aburrido en el asunto las otras veces. Pero bueno, ahora pues, ok, a lo mejor no hay así chavas ni nada, pero pues estaban las maquinitas. Ah, porque también otra cosa es que pues el perfil del ingeniero experto en SolidWorks es que es típicamente una persona un poco introvertida. Bueno, al menos es mi caso. Entonces, pues como que para estar ahí socializando y así como que llegando así con alguien desconocido. Hey, ¿tú qué onda? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues no, como que está medio complicado. O sea, pues sí sirve para hacer networking y todo, pero creo que... Pues no sé, creo que se presta más otro tipo de cosas. Por ejemplo, las comidas, esas sí se prestan más para hacer networking. Ya te sientas en una mesa, lo compartes con gente de todo el mundo y pues ya te pones ahí a platicar de qué haces y a qué te dedicas y demás. O como que ese espacio se presta un poco más, pero pues luego los otros pues como que no tanto, como que cada quien anda en su grupito. Y pues bueno. Pero bueno, pues al menos pues estuvo chido, me lo pasé bien y pues ojalá que pues algún día se puedan dar la vuelta ustedes también para acá, pues que le echen ganas, que se certifiquen y que pues ya sea que ustedes o su empresa pues se los paguen, pero pues bueno, igual, ojalá que algún día puedan venir, la verdad sí se pone muy padre, y el evento de mañana, ese va a estar más bueno, van a cerrar lo que son avenidas principales del... Ah, pues la avenida de los bares que enseñaron en otros los videos, van a cerrar la avenida y todo el bar, más bien todos los bares, todo lo que quieras, música, comida y bebidas y todo para ti. Bueno, fue lo que dijeron, fue lo que me prometieron, espero que esté chido, pues ya les estaré contando. Hasta luego.